Nosotros seguimos con la iniciativa Chía Compra Chía. En esta oportunidad estamos con Mirelis Handmade, la señora Mirelis Padilla, que nos va a hablar acerca de su línea de negocio muy interesante y amigable con el medio ambiente. Señora Mirelis, gracias por atendernos y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, te pudiera contar que nuestro emprendimiento se titula Mirelis Handmade y estamos enfocados en confeccionar artículos decorativos y de uso personal, ya sea tanto como para el hogar, para la familia. Son artículos tejidos en trapillo con la técnica de crochet. El trapillo ha sido tendencia a nivel mundial desde hace una década para acá. Se está empleando mucho en decoraciones, tanto en zonas turísticas. Se puede emplear tanto en zonas de lujo, de confort, como en pequeños espacios, ya sean rurales o en zonas muy sencillas, como en una casa. Es decir, que tienen una alta gama donde se puede emplear este tipo de artículos decorativos. Usamos la técnica de crochet, que ha sido reconocida por tantos años atrás, pero en este momento el trapillo es tendencia a nivel mundial. Señora Mirelis, fuera de cámara lo hablábamos, es precisamente que ustedes son una pareja de esposos que se enamoró de Colombia. En este momento ustedes están acá radicados, pero son de Cuba. Sí, sí señora, hace 7 años tenemos la dicha de vivir en este hermoso país, donde nos hemos enamorado de la cultura y muy asombrados de cómo acá utilizan las artes, las artesanías, de una forma, la verdad, que admirable. Sí señora. Bueno, ¿y cuáles son esas metas, esas proyecciones que ustedes tienen? No es un trabajo fácil, esto lleva bastante tiempo. Sí, como todo trabajo manual, el trapillo por lo regular es un material, que no sé si lo había mencionado antes, pero es un material reciclado que aporta mucho con la colaboración con el medio ambiente, porque da una segunda vida, una segunda oportunidad a ese material que de momento se tenía como reciclado, como que a veces no se usaba. Por ejemplo, en casitas hay mamás que lo pueden emplear. Si no pueden acceder al trapillo ya de una forma más profesional, en casita usando camisetas que ya no usen o artículos de este tipo de material textil, pueden confeccionar el trapillo para tejer. Tiene un gran valor por esa parte. ¿Cómo se ven ustedes a futuro, esas proyecciones? Sí, a futuro tenemos grandes sueños. Uno de ellos sería montar un taller de enseñanza donde este arte, esta técnica la pudiéramos volcar a las nuevas generaciones y a todas las personas que estén interesadas, porque también el trapillo es un arte y también ayuda en la parte terapéutica, porque se usa para desestresar, se usa para innovar, crear, todas esas cosas son muy valiosas y nos quisiéramos enfocar un taller en esa área y además poder promocionar nuestro producto en ventas. Bueno, recordemos cómo aparecen en redes sociales, números de contacto para las personas que están interesadas en adquirir esos lindos productos. Sí, claro que sí, en redes sociales aparecemos en Instagram como trapillo_mire_liss y en Facebook Trapillo_mire_liss. Y nuestro número de contacto, si se puede también, 311-470-7066. Nuestro número de contacto para cualquier pedido o cualquier inquietud, taller, estamos a su disposición. Pues muchas gracias por compartirnos esta bonita historia, les deseamos muchos éxitos, bendiciones y más que todo ventas. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio que nos permiten, Dios les bendiga.